Bienvenidos a la presentación de la 18ª edición del Festival del Desierto en el Altiplano Potosino. Un año más que nos encontramos reunidos para presentarte el importante evento, en donde año con año, una amplia gama de espectáculos que buscan divulgar la cultura en todos los estratos sociales y fortalecer la mexicanidad, es lo que ofrecerá el Festival del Desierto a realizarse del 28 de mayo al 4 de junio en diversos recintos y calles de los municipios participantes. El Festival del Desierto, plataforma efectiva para los nuevos talentos y el reconocimiento de aquellos que ya tienen una trayectoria dentro de nuestro país. Cada año que pasa nos sirve para reflexionar, para hacer un alto y mirar hacia atrás, evaluar aciertos, desaciertos y sobre todo agradecer a las personas e instituciones que han apoyado este festival. En nombre del patronato del festival, extiendo mi profundo agradecimiento y reconocimiento a todas y cada una de las personas e instituciones que con tanta entrega y amor han hecho posible esta 18ª edición. Licenciado José Cerrillo Chowell, presidente del Patronato de Fomento Cultural del Norte Potosino, AC. Al señor Edmundo Vidal, director de Trafigura México. Al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura. Gobiernos municipales y a las empresas que con sus aportaciones logran que este festival sea de gran calidad. El propósito del Festival del Desierto es fomentar la cultura en el altiplano potosino. Por eso hemos seleccionado espectáculos, conferencias y exposiciones de gran calidad, pensando en un público entusiasta y comprometido del que formas parte tú, teniendo como eje principal la participación de los municipios Matehuala, Cedral, Vanegas, La Paz, La Boca, Real de 14 y con extensión en el Cerezo y el Asilo de Ancianos. Un total de 56 eventos en su programación general e infantil y más de 604 talentos provenientes del extranjero, incluyendo a México, los que nos cautivarán con su arte, manifestándose a través de la música, danza, actuación, plástica, acrobacia y muchas otras formas de expresión artística, cada uno de ellos representando un ejemplo de disciplina, pasión y perseverancia. En los municipios se recibirán casi 35 mil espectadores, cubriendo las necesidades de los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Los eventos tendrán por sede las plazas principales y teatros de cada uno de los municipios participantes. 28 de mayo, en punto de las 20 horas, en el puente interestatal en Matehuala, estaremos inaugurando con la presentación de la obra Boalá Station, proveniente de España. Es una comedia musical aérea donde se presenta poesía y vértigo. A 30 metros de altura, se crean imágenes aéreas con música original en directo, fuerte y sensual, haciendo que el público sienta las más bellas emociones. Este año el Teatro Manuel José Otón se engalanará con la obra de teatro Extraños en un tren. Todas las revistas lo dicen. Paul Heinz, el futuro. Paul Heinz, el diseño. El Palmira, oye, el Palmira es toda una realidad. Estoy tan orgulloso de ti, casi. En el que no faltan chispazos de humor y momentos de gran tensión. Un inteligente trabajo de contrastes entre escenas opuestas que logra hurgar en la verdadera esencia de la historia de Patricia Highsmith, autora de la novela Pacto Siniestro. En lo referente a la danza folclórica, nos acompañarán los grupos representativos de los estados de Zacatecas, Jalisco, Tamaulipas y Guanajuato, los cuales surgieron como alternativa, rescatando y revalorando el acontecer costumbrista y tradicional del folclor nacional, dándole especial interés a la recreación de cuadros costumbristas de sus estados. A todo tango,
es un espectáculo de danza y poesía argentina que lleva al espectador por el camino del desarrollo de este movimiento musical, coreográfico y literario a través del tiempo. El tango como folclor urbano y las danzas tradicionales como folclor de campo nos llevan a un mundo mágico, con temas extraordinariamente interpretados por bailarines de gran destreza y elegancia y cantados con gran emoción. Danza flamenca de Marién Luévano. La compañía de baile flamenco de Marién Luévano cuenta con un gran repertorio artístico en el cual el público podrá apreciar detalles relacionados con su búsqueda coreográfica, la cual se sale un poco del contexto puramente tradicional y se basa en la línea que trabajó desde hace un tiempo con movimientos más contemporáneos. La música es una de las expresiones más fabulosas del ser humano, ya que logra transmitir de manera inmediata diferentes sensaciones. La Giralda es un grupo iraní mexicano que se formó en el año 2001 y a lo largo de su trayectoria se ha presentado con éxito en el Festival Internacional Cervantino, el Festival del Barrio Antiguo en Monterrey, así como en la Sala Carlos Chávez, el Anfiteatro Simón Bolívar, la Capilla del Centro Cultural Helénico, el Teatro Principal de Puebla y el Auditorio Blas Galindo, entre otros. Jazz Project son cuatro jóvenes, pero experimentados músicos mexicanos que se reúnen para hacer honores al género que los influenció y los llevó a querer estar en un escenario. La versatilidad que poseen en este proyecto pueden explotarla y desenvolverse con la creatividad y libertad que su talento les permite. La juventud se deleitará con el trabajo musical de Real de 14. Representa una alternativa para el público. No obstante, en la personalidad del grupo hay una ambivalencia tan afortunada que también capta la atención de personas adultas. Esta condición los distingue de la gran mayoría de grupos de rock mexicano que son clasificados en la categoría de música juvenil. Rebel Cats es una banda mexicana de rockabilly que se formó en julio de 2005. Nació desde lo más profundo del movimiento musical independiente de la Ciudad de México. Han participado en 3 festivales Vive Latino. Su principal influencia fueron los Locos del Ritmo. Una parte importante de nuestro público son los niños. Para ello estarán presenciando Circo Pizzicato, un espectáculo donde los personajes son de época. Este grupo suele destacarse por su creatividad, capacidad de improvisación, acrobacias y buena música. Las canciones son adecuadas a la época por ritmos polka, clásica, vals, charleston, entre otros más. Hansel y Gretel son dos hermanos cuyos padres, por ser pobres, los abandonan en el bosque. La perversa madre trama todo con tal de deshacerse de los niños y ambicionar joyas guardadas sin que nadie se percate. Los niños son protegidos por los duendes del bosque encantado, pero una sorpresa les espera cuando conocen la casa de dulces de malévola y simpática bruja que se quiere comer al niño. Papos Rodantes ofrece un espectáculo lúdico musical para los niños con un estilo fresco, dinámico y divertido, donde las canciones cuentan historias divertidas y cotidianas de la familia, los chicos, la escuela y la sociedad con una visión constructiva, provocando que su público se exprese, grite, imagine y baile. Otro de los eventos ya consagrados dentro del festival son las conferencias en el aire, que han sido un éxito por la experiencia que significa para los niños el poder disfrutar de un vuelo sobre el cielo de Matehuala. Las exposiciones posibilitan un enriquecimiento en el conocimiento artístico y desarrollan un concepto especial. Este año tendremos la presentación de Más allá del color de Josefina Díaz de Vildós y Abrir, cerrar de Guadalupe López Goñiz en el Museo de las Culturas de Matehuala. El Museo del Juguete, Galería La Paz Vieja, La Paz. Arnaldo Cohen, Galería San Francisco, La Paz.
y las ruedas de colores, Centro Cultural de Cedral San Luis Potosí. El día 4 de junio, en punto de las 20 horas, estaremos clausurando con la extraordinaria presentación de Lara Sus Mujeres. Es un espectáculo de Viviana Basanta Hernández, hija de la maestra Amalia Hernández, y que rinde homenaje al gran músico y poeta Agustín Lara y también a la mujer, que fue la inspiración absoluta para la creatividad de este extraordinario compositor mexicano, con más de 30 bailarines en escena, acompañados de la orquesta solistas de Lara, con la magnífica voz de Rodrigo de la Cadena y el tenor José Luis Duval. Un homenaje inigualable que nos hará vibrar y recordar al gran Agustín Lara. Déjate cautivar por la magia que produce el arte en el ser humano. Experimenta las emociones y sensaciones que una nota musical, una actuación magistral o un movimiento de danza pueden generar, y vívelo en compañía de tu familia. El Festival del Desierto ha hecho historia a través de estos años de vida. Ha fortalecido valores, se ha convertido en un espacio cultural para la región altiplano. Será una verdadera satisfacción que todos los públicos disfruten de los espectáculos, porque entonces diremos que nuestro esfuerzo valió la pena. Celebremos juntos la posibilidad de llenar este espacio de movimiento y optimismo. Demos la bienvenida al 18º Festival del Desierto.